esa pregunta. ¡La de una chiva, no! Cuento aquí, hablo pasito porque es que estamos acá atrás grabando publicidades, unos videos, estamos camellando con una amiga que tiene un producto súper bacano, caleño, pero me pareció bacano contarles lo que estamos haciendo acá para que estén pendientes, uno, y dos, porque hoy también va a haber regalos, en este video también va a haber regalos, entonces, mejor dicho, venga, entremos y pillan. Yo haciendo vlog diciendo que aquí está trabajando. Y entro y Toñilas. Eso data de 1980. ¿No habéis escuchado eso? Pues el mismo sonete de todo. Bueno. Es que es el mismo ritmo de Japón. Yo les dije que acá estaba trabajando, pero pues con esta gente se trabaja así. Entonces ahí mientras están en la recocha y antes de que empecemos a grabar en serio. Antes de que empecemos a grabar en serio, yo esta semana... Uy, aquí mucho zancudo. Yo esta semana dejé un... como unas instrucciones en mi Instagram para el sorteo de una gorra, que es esta edición limitada de Star Wars Rogue One, original de New Era Capcom, contramarcada hasta la pecueca, con el precio todavía de $28.99. Y dije que iba a encimar dos cajitas de mentas. Lo que tenían que hacer era comentar el video anterior, que fue el del dron, y cuatro personas lo hicieron. Pues lo prometido es deuda. ¿Cuáles fueron esas cuatro personas? Fueron Jen Rojas, Ed Castle, Lisette Calero y José Mauricio Giraldo. Son los que van a participar por el sorteo. Yo los apunté aquí, ya iba a empezar a recortarlos. Entonces, Jen Rojas va para la bolsita. Ed Castle va para la bolsita. Lisette Calero va para la bolsita. Y José Giraldo va para la bolsita. Vamos a hacer lo siguiente. Uno por aquí. Otro por acá. Y este. Y esta de aquí va a ser la persona que se llama José Giraldo. Felicitaciones. Así de sencillo, se ganó. Ay, el combo Star Wars. Feliz ganador, José Giraldo. Ya está. Ah, lo otro. Así como ya ganó este man Giraldo, pendientes que en este video también hay regalo, entonces sigámoslo viendo. Vea. Ella es la directora, manager, camarógrafa, luminotécnica, guionista. La camarógrafa, luminotécnica, manager, asistente, jueza, no sé qué más. Ella es la actriz. ¿Porno? Que ustedes la conocen por ser rubia, pero pues hoy no es rubia. Hoy es la mala con el pelo negro. Y en la esperanza con... Él es el de los chistes y los efectos especiales, obviamente. A la hora de que llegue la cuenta, ¿nos vamos a desaparecer? Asistenta. Hoy no podemos hablar mal de la jefa porque ella es la de la idea del video. Ella no es tan vieja como se está viendo ahí, pero... Ella es la encargada de los regalos. Ahorita les cuento más de eso. Bueno. En estos días se mandó una muestra con la placa para que nos probéis. ¡Qué buen video! Agale. Ella es la DJ. Chicharritas, chicharrones. Cristinas, toma tres. Pues obvio. No, ¿cómo se te ocurre si nuestro pelo es hermoso? Bueno. In position.
Las maromas que toca ver para grabar esta vuelta, vean. Me la robé un momentico mientras allá están organizando la vuelta. Esto queda más alta. Entonces, póngale cuidado. Esta señora sacó un producto nuevo. Entonces, son 4 productos. ¿Cuál de esos 4 vamos a rifar, a regalar o cómo es la movida ahí? No, los 4. Te voy a dar los 4. Oigan pues, pero. No hay nadie como tú. ¿Qué hacen? Bueno, o sea, los 4, el paquete completo, ¿cuáles son? Bueno, viene el shampoo, el tratamiento, la crema para peinar y ahora la mascarilla ancestral. Es el 9. ¿Qué sucede con esta línea capilar? Bueno, todas las que tengan el cabello maltratado, por alisados, por decoloraciones, por tintes, porque se lo planchan mucho, porque se lo encrespan, les va a ayudar a recuperar sus hebras, a fortalecer el crecimiento, a controlar el frizz. Bueno, es un combo completísimo y yo sé que les va a encantar. Está brutal. Está bueno. ¿Podemos decir cuánto vale la vaina o mejor no? O sea, ¿cuánto vale todo ese paquete? Claro, el paquete está en 90 mil pesos. ¿Los 4 productos? Sí. Bueno, entonces un regalo de 90 lucas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos que comenten aquí abajo, que comenten en los comentarios. Comenten aquí qué quieren la poción y por qué. Punto. Y de esas personas que comenten, pues vamos a hacer el sorteo. Ya está, sencillito. Súper fácil. Yo sé que les va a encantar. Yo también. Yo lo probé una vez en el bigote y me gustó. Me lo eché en el pelo y me gustó. Entonces el producto está coqueto. La poción, bueno, ahí se lee. Generosamente me dejó el bigote más sedoso. Doctora, muchas gracias, muy amable. Sigamos grabando, que es que nosotros estamos aquí en pleno estudio. Terminamos. Por hoy. Ustedes, gracias por verme, por estar pendientes, por el like, por suscribirse si no lo han hecho. Nos vemos en el próximo video. No se olviden que los quiero un resto. Pórtense bien, pásenlo rico. Indio. Out. Papi, ay, yo me veo ahí y se pone este pelo como una caca. Ana. Out.